¿Sacaste cuánto? Es que no era el chipote. Pero fueron los tiempos de Somoza y las cárceles que había eran las del primer batallón blindado. Pero justamente en el mismo lugar, pues. O sea, cárceles también. ¿Cuánto estuvo preso? ¿Por qué lo? 1966. Cuando Somoza lo agarró. Exactamente, me agarró a Dori y a mí. Estuvo preso Daniel, estuvimos varios. Mi hermana. ¿Y ahora cómo ves que ahora un sobrino o hijo tuyo? ¿Quién es que está preso? Nieto. Mi nieto. ¿Cómo ves que de las cosas por las que yo luché y cuando salí de yo, ojalá y nadie más, para alguien caiga aquí. Porque hay hasta una foto histórica. Yo ya había salido, pero no fue el 66. Pero para el 79, aquí anda gente, yo sé que no quiere hablar. Fue de los combatientes históricos, que fue los primeritos que entró aquí a sacar a la gente que estaba aquí en esta cárcel. Eran cárceles intrahumanas, en condiciones deplorables. Espero que estos muchachos no les diera más eso. Estar en una trinchera en el 78, en la insurrección en Matagalpa, el único con un rifle 22 era yo, contra las tanquetas, las 30, las 50, las heavy y todo eso. Y después todos los muchachos como ahora. Nada más que ahí en el tiempo eran las bombas de contacto, pues, no era el mortero. ¿Cómo ves la situación de esto? Es lamentable, pero yo creo que Daniel va a tener que reflexionar bien. Yo pienso que él en aquel momento que tenía los mismos ideales que tenía yo en ese momento, que tengo yo todavía, no sé él sus ideales ahora, pero si se ve en el fondo, creo que debe estar como incomodito, y yo no sé. No espero, pues, o no quiero ni pensar, no quiero que nada.